Cuando viene de repente alguna gente de afuera, del exterior, se pone en contacto con Canelones, una de las cosas que pregunta es por qué nos dicen canarios. Tenemos que entrar a explicar el origen. Pero con el tiempo, a los de Canelones se nos dice canario, ya sin relacionarlo con el origen español, sino que medio como que el canario tiene que ver con el del interior, con el de afuera. Y incluso le prestamos el nombre, hasta los que no son de Canelones se lo prestamos igual. Si hay alguien del interior, está bien que se le diga que es canario. Y cuando me acuerdo del ingeniero Rosa, yo, me cuesta mucho el nombre, no me acordaba, a veces me cuesta. Y para mí es el canario Rosa, y lo conocí, agradezco a la vida y a Marcos concretamente habernos permitido compartir esas horas de militancia y de gestión en aquel primer periodo nuestro, el 2005 en adelante. Entonces, a mí el canario Rosa, y cuando digo el canario Rosa, debe haber pocas personas que personalicen tanto el ser canario como Rosa, ¿no? Que es ser canario, y bueno, es un poco eso de ser del interior, defender el destino que tiene nuestro departamento. Ser canario es tener claro que vivimos en el departamento que defiende mejor la soberanía alimentaria de nuestro país, que es el lugar donde la propiedad y la producción rural es mediana, pequeña, donde lo característico, lo más probable que no sea la estancia, sino la chacra, la granja. Y bueno, todo eso que defendió desde donde le tocó estar, desde los distintos lugares que le tocó estar, al final con nosotros en la gestión, pero desde el principio recorriendo todos los rincones del departamento, hoy lo levantamos como bandera. Nosotros queremos seguir defendiendo la granja de Canelones, la chacra, como no por una cuestión de modismo ni de folclore, sino que para nosotros sigue siendo una forma de producción a defender. Por algo tenemos el 27% de la población rural del país está acá. La vitivinicultura, que como recién decían, es también un sello característico de nosotros. Venimos de inaugurar la ruta Toscanini, pero no tenemos la convicción de tener que seguir defendiendo la producción vitivinícola, incluso mejorando algunas de las disposiciones que de repente a nivel nacional no nos están ayudando del todo. Pero el ir y estar con los productores, el pensar y el entender, porque hay que entender también una cosa, es hablar de la ruralidad del país y hablar de la producción y pensar que todo es lo mismo. No, Canelones es bien distinto. Canelones tiene esa forma tan particular donde la defensa de los recursos, que la gente se nos quede viviendo en el campo y que siga vinculado de repente a los centros urbanos como este, la gente de Sauce, la gente de San Antonio, la gente de Santa Rosa. Hay una interrelación entre lo rural y lo urbano que no se ve en otro lugar del país. O sea que no es lo mismo Canelones que el resto. Y el canario Rosa, el ingeniero Ricardo Rosa, representa todo aquello que nosotros hoy estamos levantando como bandera fundamental, que es el productor familiar, el que todos los días se levanta para llevar comida a su casa, pero que a su vez permite que toda esta gran zona, que es el sur del país, la metrópoli, tenga los alimentos fundamentales para mantener, para seguir defendiendo aquello de la soberanía alimentaria. Así que esta ruta lleva ese nombre, es también un homenaje a lo mejor de nuestro ser de Canelones, nuestro ser canario, en la persona nada menos que de aquel hombre que, no me olvido más, aquella voz tan particular y que nos enseñó tanto y que nos hubiese gustado aprender bastante más de lo que es en el interior, de lo que es el Canelones profundo, a quien él tanto quería. Muchas gracias, salud.